Laura Salgado y con mucho gusto lo voy a acompañar en la entrega de noticias en hora de cierre, el resumen informativo de la jornada. Vamos a empezar con estas imágenes porque agricultores magallánicos, cumpliendo con una verdadera tradición, llegaron hasta el hogar de Cristo para realizar un aporte. Los agricultores donaron verdura de su primera cosecha de la temporada. Además, INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, coopera con la reparación de diferentes espacios. Estos productos representan una donación que desde hace tiempo los agricultores magallanes hacen al hogar de Cristo y formarán parte de la dieta de los adultos mayores que allí se albergan. Con esa noticia estamos iniciando hora de cierre de este día, el 6 de noviembre. Con el auspicio de Crossur, restaurante panorámico del Hotel Finisterrae, presentamos ITV Noticias. Hora de cierre. Hoy es el día de la Antártica chilena. Desde el año 1995 se determinó que cada 6 de noviembre corresponde a esa fecha tan especial recordar. Vamos a ir al detalle de las noticias. Preocupan nuevos ataques incendiarios que durante el fin de semana afectaron a vehículos en Punta Arenas. En uno de los casos incluso el fuego se propagó a una vivienda. La señora Rosa vive en el barrio 18 de septiembre hace poco más de 50 años. Aseguró que construyó su casa junto a su difunto esposo y el incendio ocurrido durante la madrugada del domingo la dejaron con mucho temor. El incendio vehicular se desencadenó cerca de las 3 de la madrugada afectando un vehículo estacionado en calle Ramón Freire. Sin embargo, el fuego quemó el frontis de la casa, situación que fue controlada por bomberos. La vecina aseguró que esta situación la dejó muy preocupada porque su casa pudo ser afectada si no fuera por la rápida acción de bomberos. Otro incendio vehicular se registró detrás de la sede vecinal de la Loteo del Mar en Mar Adriático. Y bueno, había mucha juventud ahí jugando y en malas condiciones también, porque el día sábado y domingo yo me acuesto y en la noche anda mucha juventud acá. Y me pasan a tocar el portón. Yo cierro mi portón, sí. Claro. Toda la noche cierro mi portón. Claro. Y mi casa igual. Durante el fin de semana tuvimos dos móviles siniestrados, uno en calle Mar Adriático y otro en calle Ramón Freire. Este último de Ramón Freire durante el fin de semana involucró también un domicilio, por lo cual tuvo que trabajar personal de bomberos. En caso de Mar Adriático fue un hecho que ocurrió en la madrugada del día de hoy. El día de ayer alrededor de las 21:45 horas, hacer presente que este vehículo está en calidad de chatarra. Al momento el origen del siniestro sería en materia de investigación por parte del Ministerio Público, pero no obstante a esto y conforme a instrucciones del fiscal, trabajó en el lugar personal de la OCAR. En lo que va del año 2017 son 8 los autos los que han sido quemados en la vía pública, cifra que es menor que la del año pasado, pero de igual preocupación. Efectivamente, pero sí, comparativamente con otro año hay una disminución considerable en este tipo de siniestro o incendio a vehículos que se han registrado en la zona de Magallanes, específicamente en la comuna de Punta Arenas. Personal de la CIP de Carabineros se mantiene recopilando los antecedentes de los dos hechos ocurridos durante el fin de semana. Por el momento, ambos hechos se mantienen sin detenidos. Y ya se lo adelanté al comenzar este resumen de noticias. Agricultores de Magallanes llegaron una vez más, porque esto es una tradición ya hasta el hogar de Cristo, a entregar productos de su primera cosecha. Desde hace 2 años que Belfort está a cargo de este invernadero que tiene en su patio el Hogar de Cristo de Punta Arenas. Trabajó con la tierra durante gran parte de su vida y por eso hoy se hace cargo de este espacio. Bueno, acá es lo que estamos haciendo, un experimento con lechuga, el tomate, de todo, lástima que el invernadero es chico, la capacidad no da para sembrar varias cosas. No es mucho lo que pueden plantar estos adultos mayores por el tamaño del invernadero. Por lo mismo, agradece la ayuda que les entregan los agricultores, quienes llegaron hasta el lugar para realizar la donación de verduras, la primera cosecha de la temporada. Bueno, todos los productos que se están dando ahora en principio de temporada, hay ruibarbo, hortalizas, también vimos un poco de huevos, hay leche, así que hay una mezcla ahí de todos los productos regionales. El INDAP coopera siempre con los agricultores de la región, pero en
esta oportunidad también entregó su grano de arena cooperando con la reparación de diferentes espacios. Hemos cooperado los funcionarios en el invernadero, ¿cierto? Con alguna siembra. El apoyo que damos a los agricultores, ellos lo agradecen, ¿cierto? Y vienen con alimentos saludables hacia el hogar de Cristo. Estos productos representan una donación que desde hace tiempo los agricultores regionales hacen al hogar de Cristo. Formarán parte de la dieta de estos adultos mayores, que disfrutarán de comidas más sanas con productos que llegan directamente de los campos magallánicos. Y una familia argentina que viajaba hoy desde Río Gallegos a Punta Arenas cerca al mediodía volcó a la altura del kilómetro 105. El auto terminó en llamas. Con quemaduras y diversas lesiones resultó el conductor de este vehículo argentino que tenía como destino Punta Arenas. Al mediodía de este lunes, el hombre perdió el control del auto y terminó volcado e incendiado a un costado del camino. El accidente se registró en el kilómetro 105 de la ruta CH255, a la altura del cruce de Punta Delgada. En el lugar y producto del volcamiento también resultaron con lesiones una mujer y un niño de 6 años de edad. Fue precisamente bomberos de la brigada de Geopar los que acudieron hasta el lugar para sofocar el fuego que consumía el automóvil y socorrer al conductor para salvarlo de ser presa de las llamas. Al llegar personal policial al lugar, efectivamente pudimos encontrar que una familia que venía de Río Gallego hacia la ciudad de Punta Arenas, al llegar a esta curva que es pronunciada, kilómetro 106, perdió el control del móvil, dejando unas huellas, impactando, saltando un socavón, volcando, y el vehículo se quemó por completo. Al lugar acudió personal de la posta de San Gregorio, entregando las primeras atenciones e iniciando el traslado a Punta Arenas. Paralelamente, una ambulancia del SAMU fue despachada al lugar a fin de efectuar un transbordo en la ruta para trasladar a los afectados al servicio de urgencias del Hospital Clínico. Y empezó la actuación de 160 deportistas magallánicos en el marco de los Juegos de la Araucanía, que este año se está verificando en la provincia de Chubut, República Argentina. Y empezó mal porque el fútbol perdió 3-0 frente a Neuquén. Este domingo se inauguraron en el gimnasio número 1 de Trelew los Juegos Binacionales de la Araucanía 2017, que en esta versión se desarrollan en la provincia de Chubut, Argentina. Los deportistas magallánicos ya están instalados para representar a la región en sus respectivas disciplinas. Ya nos encontramos acá en la provincia de Chubut, específicamente en Trelew. La operación Araucanía para nuestro representativo Magallanes ya está full. Los magallánicos ya disputaron su primer partido en fútbol masculino, en el que el seleccionado regional perdió por 3-0 contra la selección de Neuquén. Esto es parte de la fiesta deportiva que se vive en Chubut y que tiene a 160 deportistas representando a la región de Magallanes. Crosur Zona Franca, encuentra todo para tu baño y dale un nuevo estilo a tu hogar. Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios, vanitorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores, cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región, hidromasajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa. Y finalmente, todo en accesorios para tu baño, pequeños detalles que harán la diferencia. Crosur Zona Franca, las mejores marcas en un solo lugar. Disfruta en el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. Además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante panorámico. En el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante Panorámico, Avenida Colón, 766. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones Vientos Australes, especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 Norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero.
costillares de cerdo, lomo centro, chuletas Kassler, castradina de cordero, salmón ahumado y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de Guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 Norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono 61-221-7180. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado el servicio de balseo en el Estrecho de Magallanes en primera angostura. Con inversión, innovación y tecnología. Tres modernos ferries al servicio de la conectividad marítima en Magallanes. Patagonia, Fueguino y Pionero mantienen conectado al continente y la isla de Tierra del Fuego. Para que Magallanes prospere y la Patagonia se integre, acceda a los servicios de Huelche Sur con un confortable restaurante y un completo supermercado. Más embarcaciones, más servicios, más conectividad. TAPSA, líder en conectividad. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros, ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Con mucho gusto vamos a seguir informando. Le faltan 13 minutos para medianoche. Carabineros depositó ofrendas florales para recordar el aniversario 42 de la muerte del teniente Hernán Merino en Laguna del Desierto. Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del teniente Hernán Merino, Carabineros de Chile recordó a este hombre de sus filas, quien murió en un confuso incidente con personal de Gendarmería Nacional de Argentina un 6 de noviembre de 1965 en el sector de Laguna del Desierto, entonces territorio chileno. Durante la mañana, la institución policial colocó una ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre. Estamos conmemorando el aniversario de un héroe que es un héroe reconocido nacionalmente como es el héroe del siglo XXI, que me refiero al teniente Merino, donde él como carabinero en su momento no dudó en cumplir con su juramento de dar la vida y así lo hizo por el país y por la patria. Es un día en que Carabineros de Chile nos sentimos orgullosos y estamos felices de recordarlo y de contar también con la presencia, como ustedes lo vieron, con los colegios, que para ellos también significa algo este héroe nacional. La historia del teniente Merino es recordada por Carabineros como un ejemplo de heroísmo, porque intervino en un episodio en el que los efectivos chilenos eran claramente inferiores en armamento y número ante los argentinos. 52 años en realidad que dieron muerte al teniente Merino. Y el busto que le recuerda está ubicado, recordemos, en la avenida Manuel Bulnes. En otro ámbito de la noticia, estudiantes de segundo y cuarto año básico degustaron alimentación saludable, lo más importante, preparada por productos regionales. Esto en la escuela Alberto Hurtado. Emporio Berberis es un emprendimiento local que obtuvo un aporte de Corfo a través de uno de sus programas para desarrollar el snack Pepitas Mix, un alimento saludable hecho a base de frutos secos y deshidratados y que se presenta en tres variedades, para niños, deportistas y para quienes lleven una vida un poco más sedentaria pero que se preocupan de la alimentación saludable. Con la llegada de la nueva ley de etiquetado nutricional, se nos ocurrió la idea de trabajar algún producto que no tuviera sellos para que sea comercializable para niños, para establecimientos públicos y de otra forma fomentar la alimentación saludable. Es por esto que Emporio Berberis junto a Corfo y Junaev llegaron a la escuela Padre Alberto Hurtado para presentar su variedad Kids, que tiene como objetivo fortalecer el rendimiento y aportes nutricionales de los más pequeños. Los niños de segundo y cuarto básico fueron quienes juzgaron este producto. Muy rico. ¿Qué es lo que más te gustó? Las almendras. Sí, me gustó. ¿Qué es lo que más te gustó? Las nueces. Estuvo súper rico, pero lo único que no me gustó mucho fueron las frutillas. Es que como que me parecieron muy ácidas. Estaba rico, solo que las almendras no me gustan mucho. No. Pero en general te gustó el snack. Sí. Un producto bien recibido por los niños y niñas y que se adecua a lo que pretende lograr el programa Contrapeso que desarrolla a nivel nacional Junaep.
Nuestra intención es que los niños se alimenten rico, pero también se alimenten con productos regionales. Ya, en ese sentido, hoy día nos hemos juntado con Corfo, con una empresa regional, en virtud de que esta empresa pudiese en algún momento entregar el servicio a Junaep el próximo año. Bueno, estos son emprendimientos que fueron ganadores el año pasado. Contento de dar un granito, de aportar un granito de arena al programa de contrapeso de Junaep. Recordar que esto es una alianza público-privada. Si bien es cierto, nosotros apoyamos a emprendedores para que desarrollen un producto, que los niños lo prefieran antes de otro producto que pueda ser dañino para su salud. Entre los principales objetivos está el vender este producto al resto de Chile y, ¿por qué no?, a América Latina. Un alimento de origen saludable, sin azúcares añadidas y que lleva en esta pequeña bolsita todo el sabor de la Patagonia. Ha pasado 20 días del hundimiento de un buque frente a la costa de Chonchi, en Chiloé. En las últimas horas, personal al cargo de las operaciones pudo comprobar que gran parte de los salmones están enteros, lo que facilitará su extracción. Portavoz Noticias para ITV. Luego de casi 20 días de espera, los vecinos de Pilpilehue comienzan a ver avances. Los equipos lograron perforar orificios en los estanques del Seicogen, el barco que se hundió en el mar de Chonchi, con 200 toneladas de salmones y 67 mil litros de petróleo de la empresa Camanchaca. Con el trabajo realizado, los especialistas pudieron comprobar que gran parte de los peces descompuestos están enteros, lo que facilita su extracción. Estábamos esperando que estuvieran descompuestos por completo y si fueran más difíciles las maniobras que se iban a hacer. Pero por lo visto hoy día tuvimos buenas noticias por esas partes. Eso, y espero que salga todo bien de aquí en adelante. Saber el estado que se encuentran los peces también nos va a facilitar el poder retirarlos prontamente, así que es una buena noticia. Los especialistas pudieron ventilar el ácido sulfídrico acumulado en el interior del barco, gracias a la perforación de los estanques. Con esto se pudo disipar el riesgo de intoxicación de los trabajadores y también uno de los grandes temores de los vecinos, el miedo a que la embarcación explotara. Las concentraciones de ácido sulfídrico no han sido las que alarmantemente han dicho muchas personas, en el sentido que poco menos que el barco explotaría. Hemos podido comprobar y hemos recorrido las diferentes zonas en la cual se están haciendo los trabajos en forma profesional y dar también la tranquilidad a la comunidad de que ya estos retiros van a empezar a hacerse con todos los mecanismos correspondientes para evitar un conflicto mayor. La Superintendencia de Medio Ambiente dictó 5 medidas provisionales contra Salmones Camanchaca, empresa responsable del hundimiento del barco. Esto incluye contención del material combustible biológico, además del monitoreo de ácidos tóxicos. Una vez retiradas las 200 toneladas de salmones, los técnicos procederán a extraer los 67 mil litros de petróleo. Y con esa información que llegó desde Portavoz Noticias, nos vamos, nos despedimos, faltan 3 minutos para medianoche. Está agradable la noche, la temperatura 7 grados a esta hora. Bueno, 2 días que hemos tenido estupendas condiciones climáticas. Mañana, 3 horarios para las noticias, 14 horas, 21 a 25 y 23:30, como siempre, en su canal regional ITV Patagonia. Ya llega, pare de sufrir. Que descanse. Buenas noches. Con el auspicio de Prosur, restaurante panorámico del Hotel Finisterrae, hemos presentado ITV Noticias, hora de cierre.